¡Fini! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se nos hace tarde, Fini! ¡Sientes! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Oh, my God! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡No lo puedo creerlo! Hoy nos vamos nada más y nada menos que... ¡al concierto de Morat! No puedo creerlo, estoy súper emocionada. Miren, aquí afuera está el día soleado. En la noche estuvo lloviendo, pero ahora está todo tranqui. Así que estoy súper emocionada. Estoy en modo súper navideño. Pero es hora de ponernos a empacar porque tienen que acompañarme al concierto. Antes que nada voy a cepillarme los dientitos. Sí, a prepararme para que todo esté bien. Estoy... bueno, no tengo dientitos. Pero ayer... estaba leyendo que alguien se tragó su diente. ¡Espantoso y perturbador! ¡Pobrecito! Voy a comenzar a preparar mi maleta. Yo creo que tengo que llevar unos libros por acá. Y pues antes que nada, sean bienvenidas y bienvenidos al Vlogmas número 5 de Finidad. Ah, no es cierto. Fini Navidad. Vamos a comenzar a tomar la ropa. Aquí ya está la maleta preparada. Vamos a echarle el libro. ¿Qué más hace falta? Un poco de ropa. Yo siento que para ir al concierto de Morat tenemos que vernos súper facheros, porque si no, pues vamos a fallar en grande. Tengo que verme facherita. A ver. ¡Ah! ¡Esto es tan emocionante! Voy a llevarme estas rosas. Son 5. Debo llevar mi regalo. ¡Oh my God! Porque les vamos a dar un regalo. Y que no falte mi monito de la suerte para ser muy felices. Voy a ir a ver a Esponjoso porque se ofreció para acompañarme al concierto. Porque, pues, ya saben, no querían que viajara yo sola. Mis papás estaban muy preocupados. ¿Qué tal que te pierdes en Nueva York? Entonces estaban súper preocupados y así. Así que vamos a verlos. Ahí está la casa de Esponjoso. ¡Qué emoción! Yo creo que voy a desayunar con Esponjoso. Espero que no haya comido ya. Y si ya comió, pues F. Me levanté súper tarde. Sí, el día se me fue así volando. Pero ya está. Ahora sí, familia finita, ¡nos vamos a ver a Morat! ¡Oh my God! Me llevo esta ropa, pero llevo en la maleta otra. ¡Listo! ¡Ya está! Ahora sí, vámonos a ver a Esponjoso. ¡Hermano Esponjoso! ¿Cómo estás? ¡Hola, Fini! ¡Qué milagro! ¿Estás preparado para acompañarme al viaje? ¡Sí! ¡Oh my God! Bueno, mi maleta. Perfecto, ¿qué crees? No he desayunado en todo el día. ¿Tienes hambre? ¿Qué hiciste? ¿Qué es este desastre? Ah, es que estaba viendo que tal vez podría adoptar algún perrito. No, pues está bien cool tu casa, Esponjoso. Está pintada y todo, ¿eh? Sí. No había visto una casa yo así tan moderna, muy bien. Está ¿quieres comer algo? Pues si quieres comemos en el aeropuerto también. Ah, perfecto, entonces vámonos ya, ¿dónde estaba? Aquí, ven. Yo, tú también llevas doble maleta, yo llevo aquí la de gatito, que pueden encontrar por cierto, en mi perfil. Y llevo esta otra maleta para allá, con razón. Bueno, ah, ya tengo la maleta, mira. Ah, perfecto, aquí está Esponjoso. A ver, ¿tu maleta de viaje? No inventes, Esponjoso, vas a tener que darnos después un... ¿Qué es? ¿Qué hay en mi maleta? Un unboxing, sí, sería bueno para otro vlog. Bueno, tenemos que ir al metro, Esponjoso. Espera, nada más deja cierro porque si no... Sí, va no. Desplumar. Está bien, está muy bien. Anda muy fuerte el desplumadero aquí en Brook. ¿No cerraste esto? Ya, se cerró. Se cierra fuerte. Bueno, ah, pues si quieres pasamos por gas y luego vamos a la estación de metro. Ay, o si tienes gas. No, está bien, me parece bien, vamos por gas. Yo invito. Gracias, muchas gracias. A ver, ya andamos por acá. ¡Listo! ¡Perfecto! Mira, Esponjoso, hay alguien allá arriba, ¿ya viste? ¿Dónde? Allá en esa habitación, alguien está, no sé qué está haciendo. No sé. Creo que es su casa, esas casas lujosas. Ay, esos departamentos. Qué miedo, Fini. Ya está casi el gas. Perfecto, pues ya, listo, vámonos. ¡Guapas! Y ahora sí que comience el viaje para ver a Morat. Esponjoso, ¿no estás emocionado de que yo esté emocionada? Fini, claro que sí, vamos al metro, ¿verdad? Sí. Creo que casi me sé todas sus canciones. No, la verdad no, creo que me sé como la mitad, pero sí, soy muy fan. Ajá. ¿Aquí está la estación de metro? Sí. Ay, qué bueno que tú sabes, porque yo me perdería. A ver, ¿ya está? ¿Sí traes tu maleta? Sí, ¿querías esta estación de metro o querías otra? No, esta está perfecta. ¡Oh, my God! ¿Sabes a dónde vamos? No. ¿Tú? Pues no sé por dónde queda el aeropuerto, creo que es el primero, ¿no? A ver, es que nunca he usado el metro, Fini, tengo que decírtelo. Esponjoso, te mandaron para ayudarme y cuidarme. Para apoyarme con este viaje porque soy la peor ubicándome. Y estamos igual.
Este no es el aeropuerto, ¿verdad? Tassini. No, creo que ese no es. Estamos fallando. Ok, la tercera estación. Vamos bien perdidos. Story time para después, ¿no? ¿Cómo nos perdimos Esponjoso y yo viajando? Los hermanos Joiga super perdidos. Sí, mira, aquí está el aeropuerto. No inventes, nunca tuvimos que haber tomado el metro entonces. Llegábamos, bajas en el coche, Fini. Es que ahí me dijeron, tomas el metro y ya llegas. Sí, pero pues quién sabe de eso. A ver, ¿sabía? Tu mochila de Pug. Vámonos, mira, está... ¿Trajiste a Carlitos? ¿Eh? ¿Trajiste a Carlitos contigo? Sí, viene Carlitos. Y aparte, ¿quieres adoptar otro perrito? Bueno, aquí ya está. Listo, todo libre, todo libre. Todo libre. Ninguna weapon. Ya andamos por acá y ahora sí, ¡vámonos! Ya solo pues queda aquí relajarnos y esperar. ¿No tienes hambre? ¿O comemos ya llegando? No sé, yo tengo algo de hambre. ¿Dónde hay comida aquí? Aquí hay tele también, cool. Qué cool. No, pues ya está. A comer, entonces. Y nos vemos ahorita. Voy a bloquear acá antes de que se me pase. Ok, pues entonces ya ahorita voy aquí a bloquear un poquito. Vamos a comer. Y ahorita que ya estemos de regreso, pues les grabamos cuando hayamos llegado. ¡Uopas! ¡Uf! Deseenos suerte con esto. Mientras voy a editar también un poquito. Sí. Y pues ya hemos llegado. Uzi. ¿Listo, Esponjoso? Listo, bien. ¿Llevas tu maleta? ¿Todo bien? Vámonos. Este fue el viaje más cortito que yo creo que nos hemos hecho, pero hemos llegado... Tardamos un buen. Ah, perfecto. Pues yo creo que vamos a comer un poquito, ¿no? ¿No tienes hambre? Yo creo que sí, Fini. ¿A dónde vamos? Y tenemos que ir al hotel también. Híjole, el hotel. Bueno, pues yo creo que vamos entonces a la cafetería, ¿verdad? Sí, yo creo que vamos a la cafetería. Eso, mira, aquí estamos. Perfecto. Hola, buenas tardes. Me gustaría... una carnita asada. ¿Carnita asada? Para acordarme de Monterrey. Listo, sí. ¡Ay, qué feliz te ves, Esponjoso! Vamos al hotel ya porque ya es muy noche. Ya, yo ya tengo mucho sueño. Sí, fue un viaje medio largo, la verdad. Sí lo sentí cansado. Muy bien, yo me voy a quedar en el cuarto 2. Yo voy al cuarto 3. ¡Súper Esponjoso! Pues nos vemos mañanita. Que hasta descanses. Hasta mañana, Fini, ándale. Pues ya. Perritos. Aquí están las maletas. Ya vamos a dejarlas acá. ¿Qué está buscando Esponjoso? Adoptar perritos. Aquí está, ta. Y voy a llamar a mi mamá. ¡Hola! Cantando, ¿cómo estás? Esponjoso. Me acuerdo de ti. Creo que Esponjoso está enamorado. Y aquí está la lab para seguir editando, pero pues antes de eso ya voy a prepararme para mañana. Voy a dormir y ya mañana será otro día. Ese Esponjoso tiene unos ronquidos bien potentes. No, pues ya, listo. Vamos a apagar entonces la compu. Aquí también hay una computadora, pero yo ya me voy a dormir. Buenas noches, los amo demasiado. ¡Nos vemos mañanita! ¡Fini! ¡Ah! ¡Se nos hace tarde, Fini! ¡Santas! Dije tantas barbaridades, dije aquí. ¿Cómo qué? A ver, espera, estoy apenas despertando. ¡Fini! ¿Qué pasó, Esponjoso? ¡Se nos hace tardísimo! ¿Cómo que se nos hace tardísimo? ¡Ya es tardísimo! A ver. El concierto ya casi empieza. Pero si son las 7. ¡Oh, my God! Empieza a las 10 y tenemos que ir todavía hasta allá y tenemos que arreglarnos. ¡No te pases, Esponjoso! ¡Espérate! Entonces, te cambias y nos vamos rápido a hacer lo del arreglo de cabello y ya nos vamos, ¿te parece? Ok. ¿Te vas a llevar tu maleta? No, claro que no. Esponjoso se volvió loco. Ok. Vale, entonces, pues vamos rápido a cambiarnos, a bañarnos y a ponernos facheritos para el día de hoy. ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! Ahora sí, nos vamos entonces, regresamos al ratito, cerramos puertas y nos vemos. ¡Esponjoso! ¡Qué fachero! Muchas gracias, Fini, tú también estás muy fachera. Muchas gracias. Bueno, vamos a arreglarnos entonces el cabello. Esta vez voy acá como invitada en la parte de atrás. Acelérale, chofer. Acelérale, chofer. ¡Ya estamos acá! ¡Ah, ok! ¿De qué color te vas a pintar el cabello, Esponjoso? ¿O solo te lo vas a peinar? Yo creo que me voy a echar aquí un lavado de cabello. ¿De tu único cabello? Sí. Que el cabello de Esponjoso requiere de cuidados especiales. ¿Te late este color? No, pues, yo elegí el mismo.
Muy de gemelos que no somos. Sí, tenemos los boletos, todo listo, todo súper listo. ¿Qué pasa? Quería decirte algo. ¿Qué? La limusina está bien, pero renté un helicóptero. ¿Cómo crees, esponjoso? Ya te subiste, Fini. Ya estoy volando, ya estoy acá. Oh, sí. ¿Qué es esto? ¿Somos morada acaso nosotros? Algunos dirán que es paint, pero esto está pasando de verdad. Esto está de locos. De locos. Estás muy... Oye, tus gafas tienen estrellitas. Te estás bien fachero. No, oh, combina con mi playera. ¡Lo hemos logrado! ¡No lo puedo creer! ¡Vámonos, Fini! ¡Qué emoción! ¿Trajiste los boletos? No sé dónde era, si era arriba o abajo. Creo que es abajo. A ver. ¿Los boletos? Sí. ¡No, los traje! ¿Tú no los trajiste? ¿Cómo que no los trajiste? ¡No! Espérate. ¿Que no qué? Sí los traje, Fini. ¡Ay, te odio, esponjoso! ¡Te pasaste de mala onda! Gracias, pero no gracias. Vámonos ya. Vámonos. Ahora sí. ¡Aquí estamos, esponjoso! ¡Oh, my God! ¡Estás en primer plano! ¡Oh! ¡Ahí están, esponjoso! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creer que sea cierto! ¡Estamos en su concierto! Ok, claramente no voy a poder poner la música original porque copyright, pero ahí están. Voy a interpretar unas cosas mientras. ¿Cómo te atreves a volver? Porque aunque no pueda verte, yo nunca culparé a la suerte. ¿A dónde vamos? No se va, no se va, no se va. ¡Oh, my God! ¡Ahí están Timón y Martín, esponjoso! Presiento que tú siempre vas y vienes, que nunca tienes nada que perder. ¡No! Rompiendo corazones te entretienes. Y cuando se tallas de papel, ¡no te pases, esponjoso! ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, Fini! ¿Qué está pasando? ¡Está tocando la batería! ¡Ah! No puedo creerlo, amigos. El concierto ya terminó, pero vamos a llevarles su regalo por acá. ¡Ah! ¡Qué emoción! A ver... Hola, Fini, hola. Te trajimos un regalo. ¡Adiós! ¡Ah! Muchas gracias. ¡Ah! ¡Oh, my God, Fini! ¡Eso fue legendario! ¡Esponjoso! ¿Qué te diste el regalo? No me acuerdo. ¿Tomaste una foto con él? ¡No! ¿Se me olvidó? ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡El peor día de mi vida! ¡Y el mejor al mismo tiempo! ¡No! Fallando en la vida como Fini. Pues así termina este episodio de No seas como Fini, por favor. Ahora regresar al hotel y después a nuestras casas, Fini. ¡Así mero! Adiós, Sinsky. Ahora sí, todos ya saben que las aves les amo un montón. Y gracias por acompañarnos en esta super aventura. ¿Dónde vas, esponjoso? Gracias por acompañarnos en esta super aventura aquí. En otro videito juntos. En verdad, esponjoso ya se fue. Pero nos vemos muy pronto aquí. Adiós, Insky. Los amamos. Y hasta la próxima. Porque se quema mi casa. ¡Ah! ¡Adiós! Desde ayer.